Vos sabés que se han cumplido los 100 años de la presidencia de Yrigoyen. Ha habido actos y homenajes. Bueno, justamente hubo en el Senado una muestra gráfica. Y nosotros también decidimos, vos sabés que yo soy muy afecta a lo cultural, a lo histórico. Y entonces el 21 vamos a hacer un encuentro radical para radicales, porque lo que queremos es que se haga como a partir de todos los presidentes que hubo de comité, que nos encontremos, que se debata, que se hable de lo que fue pasando históricamente en el radicalismo. Va a ser una jornada importante que comenzará con un homenaje a los afiliados fallecidos en el monolito del cementerio. Luego a la tarde en la Sociedad Argentina, a las 20 horas. Ya igualmente va a llegar la invitación formal. Haremos el encuentro, habrá invitados de distritos vecinos. Y lo que queremos es que se haga un buen intercambio y esto de qué nos pasó, qué nos va a pasar, esto que es bueno para enriquecer el partido. Bueno, los vamos a estar acompañando, vamos a esperar el programa y bueno, es importante, ¿no? La actividad política. Siempre a veces decimos los partidos solamente están en campaña. Bueno, está bueno que se hagan este tipo de actividades culturales. Sí, nosotros estamos haciendo, vos viste que lejos de campaña hemos hecho actividades relacionadas con la cultura y con la historia. Y bueno, y queremos seguir en eso, ya en las últimas actividades que me van a tocar como presidente. Bueno, Estela, muchísimas gracias. Bueno, te agradezco a vos.